Un hombre en Indonesia se hizo astronómicamente rico después de que un meteorito valuado de casi 2 millones de dólares se cayera y se estrellara en la terraza de su casa. Cuando la levanté, la piedra aún estaba caliente y la metí a la casa, dijo Joshua Hutangalut sobre el fortuito hallazgo. Según los informes, el fabricante de ataúdes de 33 años estaba trabajando junto a su casa en Sumatra, cuando el extraño fragmento de roca espacial se estrelló contra el suelo de su vivienda. El sonido fue tan fuerte que también temblaron partes de la casa, dijo el hombre. Y después de registrar, vi el techo de hojalata de la casa que se había roto. Un clip en su página de Facebook muestra donde el meteoro de 2 kilogramos rompió el toldo antes de enterrarse varios centímetros de la tierra. Himdas Bandiyopadhyay, infectado del coronavirus, ingresó en el hospital de la ciudad de Barasan el 11 de noviembre. 2 días después, sus familiares fueron informados de su fallecimiento. Su cadáver se guardó en una bolsa de plástico tal y como prescriben los protocolos de seguridad y se mostró a la familia solo a distancia. Los parientes aseveraron que no podían ver la cara claramente, sin embargo, cremaron el cuerpo y estaban preparándose para realizar el rito funerario. Recibimos una llamada. Alguien nos dijo que mi padre se había recuperado y que deberíamos pedir una ambulancia para trasladarlo desde el hospital. Estábamos sorprendidos, sin embargo, lo trajimos a casa. No sabemos a quién hemos incinerado, declaró el hijo del paciente. Un curioso caso se desarrolló en Mumbai, India, cuando una mujer presentó una denuncia contra su esposo por ocultar su calvicie. Una contadora de 27 años presentó una denuncia contra su esposo de 29 años, acusándolo de engañarla al ocultar el hecho de que es calvo. La mujer alegó que la familia de su esposo tampoco reveló que era calvo. En la denuncia, la mujer afirma que su marido llevaba peluca cuando se conocieron y que si hubiera sabido que era calvo, no se habría casado con él. La mujer afirmó que se enteró de su calvicie de su esposo un día después del matrimonio y cuando increpó a sus suegros, le dijeron que era un problema normal. Soy Jacqueline Vázquez, nos vemos hasta la próxima.